¿Qué pasa? Bah. Queremos un poco de acción. ¿Quieres hacer negocios? Enséñame presidentes muertos. ¿Qué te parece Grant? Es mi presidente favorito. Mi presidente favorito. Bien, amigo. Enséñame tu ferretería. Ahí está. Pasa a mi oficina. Bien, veamos qué tienes. MiG-10, UCIs, 45, 9 milímetros. ¿Quieres que siga? Ya, pero ¿están limpias? Puede decirse que sí. Si algo sale mal, esperad mis órdenes. No quiero que intervenga ningún hombre sin mi autorización. Tú, lárgate. Hola, chicos. Fuera de aquí. ¿Tenéis un par de pavos? Nosotros trabajamos para comer. ¿No podéis darme unas monedas? Solo unas monedas. No tenéis nada suelto, ¿eh? Voy a darte algo suelto, sí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Preparados, chicos. Mira eso. Marcial. We'll be right back.
Muy bueno el disfraz. Al principio no te reconocí. Gracias. Me impresionaste. Es nuestro trabajo. ¿Por qué tengo la sensación de que quieres decirme algo? Para empezar, ya eres detective. Y te han trasladado a la División Noroeste. ¿Cuándo nos vamos? Billy no se va. Quieren que des un curso de artes marciales. Además, a ella la necesito aquí. Suerte, Sean. Te echaremos de menos. Gracias. Una cerveza, muy bien, ¿la que tienes? Toma, Steve, esta noche vais de rompecorazones, ¿eh? Enhorabuena. Gracias, estás. Gracias. Por el detective Sean Thompson. Por el detective Thompson. Thompson. Gracias, chicos. Gracias. ¿Ganándote un sobresueldo? No, sustituyendo a Pops. Te felicito, Sam. Gracias. Siento mucho que te vayas. Sí, también yo. Pero ahora que te quedas sola, tienes más posibilidades de ser detective. Eso sí. Si tú lo has conseguido, hay esperanzas. ¿Qué pasa? ¿El capitán Kranz? Gracias. Capitán Kranz, detective Sean Thompson. Los formularios. Gracias. Es experto en artes marciales, ¿eh? He oído hablar de usted mucho. Steve. Y siempre bien. Gracias. Aquí. Prepara el informe para mañana. Aquí tenemos un buen equipo. Este es Borelli, él le pondrá al corriente. ¡Sean! ¿Cómo estás? Vaya, ya veo que se conocen. Fuimos compañeros en la academia. Hablaremos luego. Bien. Enhorabuena, señor detective. Gracias. Te encuentro muy bien. Sí, voy al gimnasio y he dejado el alcohol. Ah, me alegro. En cuanto me des un par de clases de karate, no habrá quien me tosa. Vas a necesitar unas cuantas más. Sí. Y en cuanto te encierren, doblarás los barrotes. ¿Cómo está Nancy? Está muy bien. El otro día me preguntó si seguía saliendo con esa chica. ¡Pam! ¿Pam? ¿Aquella con...? Sí, esa. Ya no. ¿Te acuerdas de aquella noche? ¿Qué noche? Tú debes ser el nuevo, ¿no? Sí, Sean Thompson. Frank Dobbs, sargento del departamento. Encantado, Frank. Lo mismo digo. Hola, Borelli. Frank, ¿qué cuentas? No mucho, Danny. No mucho. Hasta luego. Ha sido un placer. Parece buen tipo. Sí, la administración. ¿Qué pasa? Nada. Nada, nada. Vamos. Así que Nancy, tú y yo saldremos a cenar. Esto hay que celebrarlo. Esta noche no. Venga, vamos, invito yo. No, hoy tengo algo que hacer. Oye, ¿y si sigues viendo esto solo? Sí, claro. Muy bien. Y nada. ¿Qué? Nada. Lo celebraremos mañana, ¿eh? Sí, claro, por mí estupendo. Me alegro de que estés aquí. Y yo de estar contigo. Bien. Ya hablaremos, Dani. Sí. Tranquilo, ¿eh? A los 24 años, Spencer Hamilton ha conseguido triunfar, algo que muchos hombres tardan toda una vida en conseguir. Y para animar a los jóvenes de su edad, acaba de crear la Fundación Hamilton para Jóvenes Empresarios. Si esto no fuera fingido, Tanner, estarías muerto. Señor Hamilton, ¿a qué atribuye su éxito? Bien, Christine, a la suerte y a la fuerza de voluntad. Además, he tenido un gran ejemplo, mi padre. Todo se debe a tu esfuerzo, hijo. En un mundo en el que muchos padres e hijos no logran comunicarse, la familia Hamilton es un modelo para todos. Christine Richards para el Canal 10. Listo para esta noche, Frank.
¿Está todo en orden? Sí, todo en orden. Salga y levante las manos. Vamos. Salga. Vamos. Hijo de puta. Tenía esto. Eres todo un Boy Scout, Borelli. Ah. ¿Quién más está en esto, Frank? Nunca lo sabrás. Oh. Bien, te aseguro que no saldrás impune de esta. Yo pienso diferente. Usted ha metido la nariz donde no debía, amigo. Es una lástima. Tanner. Andando. ¿Es eso, Frank? ¿Eh? ¿Vas a acabar conmigo? ¿Vas a callarme para siempre? Así tratas a tus compañeros, ¿eh? Está bien. Ahora, presta atención. Voy a largarme, Frank. ¡Voy a largarme! ¿Cómo te descubrió, Dobbs? No importa. Sé que no volverá a pasar. Bree, que parezca un accidente. El elemento principal de las artes marciales es la mente. La concentración ante el movimiento del oponente. Así les derribaréis limpiamente. Sin armas. Solo con vuestra destreza. Bien. Necesito voluntarios. Como veis, el equilibrio es esencial en cualquier defensa. ¿Alguna pregunta? Yo lo veo como un baile en pijama. Es ridículo. ¿Qué puede oponerse a una Magnum? Con este movimiento podréis desarmar a un atacante a corta distancia. Bien, ¿y ahora qué? Bang, muerto. Dígales, por favor, que acepto mis dos hijos. Nancy, haré lo que sea. Thank you.
cómo has dicho que te llamas? Bob. ¿Hace mucho que trabajas aquí? ¿Te gusta? A veces sí, a veces no. Pero los beneficios son interesantes. Ya me lo imagino. ¿Qué te imaginas? Salta a la vista que llevas una vida muy sana. Sí, muy sana. Spencer, gracias por el préstamo. Creí que tenía que dejar los estudios. Ha sido un placer. Considéralo un regalo. No puedo aceptarlo. Bueno, podrías pagármelo de otra forma si quieres. Necesito otra chica aquí que sea amable con los clientes. Celeste. No es lo que crees. No utilizo a mis chicas para eso. Solo quiero que charlen con ellos amigablemente. Cuéntame cualquier información interesante que puedas oír. Eso es todo. Y esto será un pequeño adelanto. Podría venir algunas noches. Y me vendrá bien una pausa en los estudios. ¿Cuándo empiezo? ¿Por qué no ahora mismo? Frank, me alegra que hayas venido. Una botella de champán invitación de la casa. Esta joven está deseando conocer al promotor deportivo más importante del país. Frank Jones, te presento a Celeste. Es un placer. Encantada. Irá a mi fiesta privada el sábado y espero que tú no faltes. Por nada me la perdería. Disculpadme, por favor. Más de $1,000,000. ¿Y este quién es? Spencer Hamilton, el dueño. Me parece que has bebido demasiado. El camarero te pedirá un taxi. Está usted invitado, señor. Muchas Vamos. Gracias. Perdone. Gracias. ¿Quién es la nueva? Celeste. Puede que a algunos les guste su tipo. No quiero que andes perdiendo el tiempo con ese hombre. Hay gente mucho más importante con la que deberías hablar. Hazme el favor. Esta noche no estoy de humor para tonterías. Te la estás jugando. Y tú me estás hartando. Rebelde, ¿no crees? En la carretera de Malibu Canyon. Cadáver identificado como agente Daniel J. Borelli. El forense ya ha sido avisado. ¿Qué haces aquí, Thompson? Lo oí por radio. ¿Qué ha pasado? Por lo visto iba ciego y no vio la curva. ¿Qué? Iba borracho. Me dijo que había dejado de beber. Sí, bueno. Danny decía muchas cosas. La prueba está ahí, es así de simple. ¿Y bien? No me gusta nada. Volvió a beber. Eso pasa mucho y le costó la vida. Sí, pero ¿por qué? No lo sé. Danny no estaba bien. Suspendió el examen de sargento, me parece. ¿Quién sabe? Sí, quién sabe. Oye, no hay motivos para sospechar nada raro. Sí, claro. Es probable que sea así. Te veré en comisaría. Y no lo niego. Borelli era un buen policía. Capitán, tiene una reunión dentro de 15 minutos. Gracias, Edward. Pero tenía un problema.
Y ese problema acabó con su vida. Me dijo que lo había dejado, capitán, y me pareció sincero. Aquí hay algo extraño. Entiendo cómo se siente. He perdido a muchos buenos amigos. Es la parte más dura de este trabajo. Oiga, le aseguro que... El informe es muy claro. Esperaremos a ver si el dictamen del forense lo ratifica, pero mientras tanto tendrá que olvidarse del tema. ¿Olvidarme, capitán? Tengo una reunión del departamento. Eso es todo, detective. ¡Alto! ¡Seguridad! Llegáis tarde, chicos. Y además estoy de vacaciones. ¿Qué va a tomar? Una cerveza. Enseguida. Aquí tiene. Gracias. ¿Su primera visita? Sí, un amigo mío viene mucho. Me lo recomendó. A lo mejor le conoce. Danny Borelli. No, no me suena. ¿Algún problema? ¿Perdón? Tenemos una amplia clientela. Una exclusiva clientela que valora mucho su intimidad. No lo dudo y me parece muy bien. ¿Le importa? Mide 1,80, pelo castaño. Creo que no lo ha entendido. No damos esa información. Tiene la mala costumbre de interrumpir. Le aconsejo que se marche. No he terminado la cerveza. Yo creo que sí. No me toque. ¡Ya está bien! ¡Le he dicho! Ah!
De pie contra la pared, manos en la nuca y no se mueva. Déjale. ¿Qué? Es un policía. ¿Qué haces aquí, Dobbs? ¿Qué hago aquí? Eso iba a preguntarte, Thompson. Hola, preciosa. Hola, forastero. ¿Es muy tarde? Sí, es mi último informe antes de las vacaciones. Vamos, te invito a una cerveza. De acuerdo. Danny Borelli, ¿no es increíble? Ya me he enterado. Es horrible. Estuve en el lugar y hay algo que no encaja. ¿A qué te refieres? Parece un accidente por exceso de alcohol. Pero Danny me dijo que ya no bebía. Y ese otro detective, Dobbs, aparece por todas partes. ¿Y quieres investigarlo, no? Danny se lo merece, ¿no crees? ¿Qué quieres que haga? Estás de vacaciones. Vamos. Bueno, es un pequeño favor. Las encontré en el coche de Danny. Club Syntax. ¿Has estado allí? Sí, estuve. Y me echaron a patadas. Es absolutamente increíble, Thompson. Pero... ¡Cállate de una vez! Montaste un número en ese club. Afortunadamente no han denunciado la agresión. Investigaba sobre la muerte de Borelli. ¿Ah, sí? Borelli iba cargado. 1,6, el doble del límite legal. Caso cerrado. No hay caso. Y como sigas así, acabarás reprimiendo manifestaciones hasta el día de tu jubilación. Hola. Hola. Siento tener que decírselo, pero está cerrado. No importa. Estoy buscando trabajo. ¿Necesitan camareras? Bueno, eso depende. ¿De qué? De su experiencia. Examíneme. Mai Tai. Ron blanco, zumo de naranja, zumo de piña, granadina y una medida de ron negro. Bien. Té helado... Long Island. Una medida de té. Vodka, ron, ginebra, tequila, Coca-Cola, un poco de coñac y un chorro de triple seco. Monstruo de las galletas. ¿Monstruo de las galletas? La pillé. Crema de cacao, crema de menta, vodka, se flambea y alucinar. Muy bien, muy bien. ¿Te diviertes, George? Señor Tanner, estaba entrevistando a esta camarera. Es muy buena. Te hacemos trabajar mucho, ¿eh? No, pero necesitaría ayuda los fines de semana y tenemos dos fiestas importantes a la vista. ¿Cómo se llama? Cathy Swan. ¿Dónde ha trabajado antes? En varios sitios, por la zona centro. ¿Algún bar conocido? No tan elegante como este, pero si quiere referencias... No. Estará a prueba esta noche y después hablaremos, ¿de acuerdo? Bien. George, enséñale el local y ponle al tanto de nuestras costumbres. Sí, sí, señor. Thank you.
Creo que no fue un accidente, Nancy. ¿Ocurrió algo raro últimamente? ¿Tenía problemas en la comisaría? Le noté bastante frustrado, Son. Hace 2 semanas volví a casa hecho una furia. Tuve que sacárselo a la fuerza, pero me dijo que alguien había impedido una detención. Intenté que me contara más, pero no hubo forma. ¿Te dijo quién era? No, se cerró en banda. Dijo que daba igual. Son, quiero saber qué es lo que pasó. Tom Schuller, atraco a mano armada. Bob Mann, homicidio. Tiffany Michaels, posible prostitución, empleada del Club Syntax. Hola, soy Sean Thompson. Dickens, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito una ficha. Michaels, Tiffany, detenida el 4 de junio. Aquí no hay nada, miraré en el otro archivo. No aparece. ¿Estás seguro? Sí, ¿no será un alias? No, es un hombre. ¿Puede estar en otra parte? No, esto es la central. Si no está aquí es que no la han empapelado. De acuerdo, gracias. Vaya, ya iba siendo hora. ¿Tan pronto te cansas de esperar? Empiezo en el club esta noche. Bien. Hoy estuve con Nancy. ¿Cómo lo lleva? Bastante bien. Me alegro. Pero estoy descubriendo muchas cosas. Cuenta. Nancy me dijo que Danny estaba furioso porque alguien estaba interfiriendo en sus casos. Estuve revisando sus arrestos. Detuvo a una chica en el Club Syntax. Pero lo curioso es que no consta en la central. Tiene que haber alguna relación, ¿no? Intenta enterarte de algo a ver qué sacamos en claro. ¿Sabes el nombre de la chica? Tiffany. Tiffany Michaels. Lo intentaré. De acuerdo. Billy, oye, si Kran se enterara de que sigo husmeando, procura escaquearte como puedas o nos largará a los dos. ¿Sabes? Te comportas como una viejecita a veces. A veces me siento como una viejecita. Sí, abuela. Tenemos fiesta. Hasta luego. ¿Te diviertes, Frank? Tienes un club fantástico. Me gusta que la gente se divierta. A propósito, he organizado una fiesta que creo que te va a gustar. ¿De qué se trata? Es una sorpresa. Solo para invitados muy especiales. Sí, chicos. Bueno, tengo que dejaros. Champán. Del bueno. ¿Te lo pasas bien esta noche? Sí. Tú eres nueva, ¿verdad? Sí. ¿Es tu primera noche? Katy Swan. Tiffany Michaels. Encantada, Katy. ¿Eres bailarina? No. No soy bailarina. Soy una de las recaudadoras de Spencer. ¿Recaudadora? Personas, favores, cosas así.
Me encargo de que Spencer tenga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Parece buena gente. ¿Spencer? Sí, lo es, y tú le obedeces. Pero... Katy, ¿verdad? No le sirvan más copas a la señorita. Quiero hablar contigo. Sí, ya. Suéltame, me haces daño. Hay una persona importante que quiero que conozcas. Supongo que querrás que me acueste con él, ¿no? Y que además se enamore de mí. Estoy harta de todo esto. Así que estás harta. Pero no estás harta de los beneficios, ¿no es así? Harás lo que yo quiera, cuando yo quiera. Y te gustará. Cuida esa lengua. Sí, señor. Spencer, todo listo. Mucho cuidado, Tiffany. Hoy se retiran pronto. Ya volverán. ¿A dónde han ido? Aquí hay preguntas que no tienen respuesta. Espero que Tiffany esté bien. Parecía un poco nerviosa. A Tiffany le irá bien si mantiene la boca cerrada. Igual que a ti. Mi diversión favorita. Lo sabía. Fíjate en el de azul. Un estilo excelente. No está mal. Sabes, he estado pensando en dedicarme a promocionar combates. ¿En serio? Es un negocio duro. Sí, quizá puedas ayudarme. Quería hacerte una propuesta. ¿Sobre qué? Verás, alguien me ha dicho que eres un jugador. Como yo. Apuesto a mi hombre contra tu hombre. Si el mío vence, te compro el negocio por 10 millones. ¿10 millones? Vale el doble. Si tu hombre vence, te quedas con mi club. ¿Cuál es tu hombre, el de azul? Tanner. Contra esos dos tipos. Trato hecho, Hamilton. Trato hecho. Creo que me gustará el mundillo de los clubs. Thank you.
arriba! Dale, eso es pegar. Eso es. Muy bien. Así se pelea. Eso es. ¿Pero qué? $10 millones. Tienes una semana. Spencer, una pregunta. ¿De dónde vamos a sacar 10 millones? Brie, lleva a todo el mundo de vuelta al club. Tanner, yo no te subestimo. No me subestimes tú a mí. Tiffany, cuéntame más cosas sobre ese tipo, Rick. ¿Eres Rick? Sí. Tiffany quiere hablar contigo. Sí, ya lo sé. ¿Quién eres tú? Tu chofer. Sube. ¿Qué significa esto? Sube. ¿Pero qué es todo esto? Necesito cierta información, Rick. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Mis hombres me dicen que estás implicado en cierta transacción. Oye, ni hablar. ¿Eh? No tengo nada que decir. Escucha, Rick, no quiero hacerte daño. A fin de cuentas, los amigos de Tiffany son mis amigos. No sé de qué puñetas me está hablando. No seas estúpido, Rick. ¡Se ha vuelto loco! Dime lo que quiero saber y podrás irte cuando quieras. ¡Si lo hago, me matarán! Habla. Es tu última oportunidad. No. Ahora el otro. ¡Dios mío, no! Heroína, dentro de 3 días. 3 días por $10 millones. ¿Dónde, Rick? Calle Sur. Calle Sur. Ya podéis soltarle. ¿Y si se va de la lengua? Él dijo que le matarían. Es mucho dinero, Spencer. Seguro que llevan todo un ejército. El nuestro será superior. (Ríe)
George, ¿has visto a Spencer? No, no. Estoy hecha polvo. Hola. Mucho gusto y adiós. Te diré algo. Eres demasiado guapa para que me vaya. Verás, estoy encantada de conocerte. Pero el reloj dice que es hora de que te esfumes. Oh, ven, iremos a un sitio más privado. No me interesa. No voy a hacerte daño. Oiga, déjela tranquila. Cuando quiera un trago, lo pediré. ¿Quiere marcharse? Claro. Ven, vámonos. ¡Suéltame! ¡Quita! ¡Se irá solo! Pídale disculpas. Lo siento. ¡Vamos! ¡Largo de aquí! ¡Estupendo! ¡Ay, qué idiota! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí, hasta luego, George! ¿Cuánto llevas con él? ¿Con Spencer? Aproximadamente 3 años. Es mucho tiempo. Debe gustarte. Lo único malo de Spencer es que siempre quiere elegir por mí. ¿Elegir qué? Los chicos con los que salgo. Pero tengo un plan para que no olvide lo valiosa que soy. Hay alguien que está loco por mí. Supongo que no será el único. Te diré algo, tiene mucho poder. Y como Spencer se descuide, acabaré controlándole. Y dime, ¿tú estás enamorada? ¿Yo enamorada? Él está enamorado. A mí me gusta. ¿Sabes, Tiffany? Si la cosa se pone fea, puedes volver con tus padres. ¿Viven aquí? No. Murieron en un accidente de coche cuando era pequeña. Lo siento. No, me gusta estar sola. A mí me va bien. ¿Y tú desde cuándo eres camarera? Mi padre tenía un bar, ese era el negocio familiar. Debía tener 6 años cuando preparé el primer Mai Tai. ¿De dónde eres? De Scranton, Pensilvania. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo acabaste en el club de Spencer? Pues... Otra vez ese cretino. ¿Vienes a por más? Oh, no. Apártate de aquí. ¡Ha sido increíble! Vino un policía al club a hacer preguntas. Sean Thompson. Ya tengo a Dobbs trabajando en ello. Bien. Tiffany le manda besos. ¿Cuándo volveré a verla? Pronto. Tengo información para usted. Una entrega de heroína. Fecha, hora, lugar... ¿Y por qué me cuenta eso? Es mi deber, capitán. Imagínese los titulares, apresado cargamento de droga. ¿Y qué se lleva a usted? Usted la droga y la gloria, yo el dinero. Está loco.
La respuesta es no. ¿No le he tratado siempre bien, capitán? Quiere volver a su sueldo de miseria y a su exmujer. Ya está bien, Spencer. No haré lo que me pide. Nunca me he implicado en un asesinato. Me niego. Y me da igual que cuente lo de Tiffany y yo. No cruzaré la raya. Me niego. Usted no puede negarse a nada hasta que yo lo autorice. Hará lo que yo le diga. Ya lo verá, capitán. ¿Y le das en la entrepierna o en la garganta? Ah, sí. Bueno, ¿cómo está mi chica favorita? Spencer, tenías que haber visto a Katy. Derribó a tres hombres. Sí, ya lo sé. Bree me lo dijo. Impresionante. No me vendría mal un poco de ayuda. ¿Te interesa el trabajo? Ya tengo uno. Oh, es cierto, camarera. Debe ser muy aburrido para alguien con tu talento. No crea. ¿Por qué? ¿Qué había pensado? Tengo un asunto entre manos y necesito refuerzos para Tanner y Bree. Quiero que mis empleados sepan defenderse solos. ¿Se refiere a un guardaespaldas? Sí, más o menos. Alguien que sepa entrar en acción en el momento justo y te aumentaría el sueldo. Sí, creo que me interesa. Bien. Sí, detective Sean Thompson. Tengo información sobre Borelli. ¿Quién es usted? Un amigo. Venga al bar McNulty. Dígame qué sabe. No, en persona. Pregunte por Lenny. Oiga, si quiere decirme algo. Oiga, ¿conoce a Lenny? ¿Quién lo planeó? ¡Vete a la mierda! ¿Quién? ¿Quién? ¡Vete a la mierda! Está bien. Vino un tipo, me dio $1,000, me dijo que te llamara. ¿Qué aspecto tenía? El de un cabrón de la pasma. Mira qué bonito. Sí. Y estos son mis favoritos. Este es precioso. Sí, lo es. Me encanta. Y a mí. Voy a comprártelo. Tiffany, cuesta 300 pavos. Ah, tengo la tarjeta de crédito de Spencer. Ya. Mira. Ah, mira este. ¿Spencer es muy generoso? Aún no le han llegado las facturas. Es mi forma de recordarle lo importante que soy para él. Aquí tienen. Gracias. 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 Adiós. Adiós.
¿Billy? Sean. Hola, ¿cómo estás? Hoy seguí una pista y me molieron a golpes. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿En serio? ¿Era una trampa? Creo que sé quién me la tendió, pero no tengo pruebas. ¿Quién? Dobbs. ¿Dobbs? ¿Qué hacemos? Conseguir pruebas. Billy, mucho cuidado. Sí, y tú. Adiós. Me gusta, pero no es lo que más me importa. Además, va en el lote con Spencer. Spencer. Lo único bueno que ha hecho en su vida fue presentarnos. Dime, ¿no has pensado nunca en desaparecer? ¿En marcharte lejos de aquí? ¿En empezar de nuevo? Ya verás a dónde volamos esta noche. Ve al dormitorio, yo prepararé las bebidas. Está groggy. Estoy bastante asustada. Las emociones, Tiffany. Las emociones son malas compañeras de trabajo. Se acabó. Estoy harta de todo esto. No puedo seguir, es pensarme largo. ¿Crees que puedes marcharte así como así? Hice lo que me pediste. Deja que me vaya. ¿Sabes una cosa? Estamos de acuerdo. En serio. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Eso no fue lo que acordamos. Verás, esto no es para él. ¡Cobrones! ¡Lo habéis matado! Me temo que ya no tiene balas. Estoy viendo los titulares. Capitán de policía mata a su amante en su nido de amor. Será un reportaje estupendo. Claro que Tanner tendrá fotos y pruebas bien guardadas. Ahora hará todo lo que le diga. No tiene elección.
Tenemos pendiente una redada por valor de 10 millones de dólares. Creo que el viernes irá todo muy bien. Ah, sí, Dobbs me ha dicho que Thompson sigue incordiando. Tranquilo, me encargaré personalmente. Será mejor que limpie esto antes de marcharse. Han, Spencer. Dobbs nos ha fallado. Ese poli debe ser eliminado, cuanto antes. Ya, esta noche. ¿Practicamos un rato? Sí, ¿por qué no? ¿Ha visto a Tiffany? ¿Tanner? Yo sí la vi. Se fue esta mañana. Dijo que iba a hacer una visita a sus padres, me parece. Entiendo. ¿No tienes nada que hacer, George? He olvidado algo en el coche. Ahora vuelvo. Bien. Créeme, no está aquí. He buscado en todos los archivos. Espera un momento. ¿Detective Thompson? Creo que le ha pasado algo a Tiffany. No dispongo de mucho tiempo. ¿Puedes investigarlo? Sí, Billy. Enseguida. Bien. Hasta luego. ¿Sí? Vaya, ¿quién está aquí? Deseaba algo, agente. ¿Tiffany Michaels vive aquí? No, no vive aquí. ¿Le importa que eche un vistazo? Depende. ¿Trae orden de registro? ¿Va a pedirle un miserable papel a un amigo? Idiota. ¿Encontraste a Tiffany? No, pero vi a una vieja amiga. Una rubia que trabaja en el club. Dijo que Tiffany no estaba allí. Vidi.
¿Bree? ¿Quién es? Una guardaespaldas de Spencer. Pronto ocurrirá algo. Spencer nos tiene alertados. Sí, la ficha de la detención de Tiffany no está. Y ella tampoco. ¿Ves la relación? Dobbs es la clave. Billy, ten cuidado. Vigila muy de cerca a Spencer. Yo vigilaré a Dobbs. Un mensajero acaba de traer esta carta. Dos días, 10 millones. Frank Jones. Quiero que Thompson desaparezca de la circulación. Sí, capitán, escuche. Nuestro amigo Dobbs se ha convertido en un estorbo. Bien. Sí, inmediatamente, sí. Ya hablaremos. Tiene mucho que hacer. Buenas noches, capitán. Contamos con dos equipos. Dobbs irá con sus hombres por delante. Johnny dirigirá el equipo de apoyo. Es una redada importante. Esperamos un máximo de resistencia. Así que todo el mundo tome todas las precauciones. Quiero que volváis sanos y salvos, ¿entendido? Sean, tú y Frank os encargaréis de obtener las pruebas. Bien. Vienes conmigo, Thompson. La paga. Gracias. Escuchadme, por favor. El club cerrará esta noche. Tengo una importante transacción y quiero a todo el mundo aquí. ¿A mí también? Sí, así es. Saldremos a las 9:00. Chico, está todo, ¿no? 9 millones. Hay que contar el último paquete. ¿Algún problema? Adelante. Adelante. Bien. Empezad a contar. Hacedlo rápido. Atención. Avisadme cuando estéis en vuestra posición. Listos. Vamos allá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Todos contra la pared! ¡Policía! ¡La redada! ¡Arriba las manos! ¡Tú, ven aquí! ¡Vamos, rápido! Oh!
Sí. Spencer te da las gracias. Podéis llevároslos. Bien, de acuerdo. Andando. Sí, sí. Vamos, vamos. ¿Qué ha pasado ahí fuera? Uno de ellos me amenazó. Tuve que disparar. Llevaos la furgoneta directamente a la central. ¿De qué se trata? Es una transacción, no tienes que preocuparte. ¿Una transacción? Llegará una furgoneta con cajas. Hay que meter las cajas en el coche. No necesitas saber más. De acuerdo. Está de camino. Bien, llama a Jones, dile que una hora. Oye, Dobbs, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Desde cuándo estás pringado? ¿Desde cuándo estoy pringado? Esa sí que es buena. No, en serio. Quiero saberlo. ¿Desde cuándo? Desde que lo vi claramente, Thompson. Si no, no llegas a nada. ¿Qué le pasó a Borelli? Andaba husmeando donde no debía, igual que tú. Acabaré contigo, Dobbs. Vete a la mierda. ¿Sabes dónde te metes? ¿Quieres acabar con Kranz también? Sí, así es. Crees que lo sabes todo, ¿verdad? ¿Pero qué? Abajo. No te librarás de esta, Dobbs. Desde luego. Dos policías son asaltados. Uno de ellos resulta muerto. Los sospechosos huyen con el dinero y me dan una medalla de más. Han, dispara. Tengo otras órdenes. No se te ha dado bien, ¿eh? Ahora, tipo duro, vas a ser mi guía. Podría sacar provecho. Spencer es generoso con sus policías. Sí, ya he visto cómo trata a sus policías. Cierra la boca. ¡Aquí están! Creo que todo ha salido bien. Eso parece. Usted debe ser Thompson. Es muy insistente. Que tiren todas las armas, ole a chicharro. Adelante. Tengo una idea. Usted le mata y nosotros a usted. Ah!
Thank you.
aún no hemos acabado, policía. Hablamos de 10 millones. El vencedor se lo lleva todo. El capitán Kranz está implicado. We'll be right back.